Shalom, la fe activa el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible, que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. Oración del Ángelus contra todo mal, contra toda maldad. Hecho está, amén. Gracias, Jesús, porque estás sanando y liberando a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales. En el nombre de Jesús, ¿renuncias a todo lo que es tristeza, opresión y vejación? Sí, renuncio. ¿Negatividad, pobreza, miseria, hambre, escasez? Sí, renuncio. ¿Todo poder que le has dado a la autoridad y autoridad al enemigo, al diablo, a través de la pornografía, a través de los juegos en los casinos, a través de la depresión, la ansiedad, la carga, o cada vez que has ido donde los brujos, las brujas, los hechiceros? Sí, renuncio. ¿Renuncias para siempre a todo lo que te hace daño? Sí, renuncio. Vas en este momento, mi querido hermano, mi hermana, a encender una vela blanca, por favor. Enciende una velita blanca que nos va a ayudar mucho durante la sesión de la oración. Lo creemos en fe que todo se está moviendo al siguiente nivel. Ángelus, persínate 3 veces ahora porque la señal de la cruz tiene poder. 1, 2 y 3. La cruz tiene poder. Ángelus, el ángel del Señor anunció a María. Y ella concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Oremos. Infunde tu gracia, Señor, en nuestros corazones para quienes hemos conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo. Por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Hecho está. A través de este ángelus llega su vida la bendición. La Virgen María está caminando por tu casa, la Virgen Santísima de Guadalupe, bendiciendo tu casa, llenándola de luz. Tú la puedes sentir allí, que está caminando en este momento. Camina nuestra Madre del Cielo bendiciendo todos tus espacios. Por eso yo lo declaro en fe. Ahora te voy a dar algunas afirmaciones de fe que quiero que se integren en tu ADN. Me vas a responder que sí en voz alta, que sabes lo que significa y lo que es, que te sientes amado por la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra Madre del Cielo. Sí. Que aunque tu padre y tu madre te abandonen, siempre tienes la certeza que mi Padre Dios y que mi Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, te están cuidando, te han cuidado y te van a cuidar siempre. Sí. Que te sientes perdonado a ti mismo por tus errores y limitaciones del pasado, que vives tu vida sin juzgarte, te perdonas y estás avanzando al siguiente nivel. Sí. Que estás listo para ser próspero y próspera en el nombre de Jesús, para tener empresas, viajar, crear proyectos, negocios. Sí. Que también sabes lo que significa y lo que es, que te rodeas de gente trabajadora, gente con visión. Sí. Que te alejas de esas personas dañinas, chismosas, que solamente se la pasan viendo televisión, que no quieren trabajar, que no quieren avanzar, que están bloqueadas, que te alejas y simplemente tomas tu camino porque estás listo para un cambio. Sí. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno
Que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Yo lo creo en fe, ahora hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está. Amén. Alabanza. Quiero que por favor te persines tres veces. Uno, dos y tres, porque la cruz tiene poder. Recuerda que la fe activa el poder de Dios. Y vas a compartir este audio y lo vas a escuchar durante 21 días para que ese milagro se mueva, para que la bendición se mueva. 21 días seguidos y lo vas a compartir durante todos esos días y veréis lo que son los milagros. Si atraviesas una situación difícil, te puedo ayudar. Contáctame para realizar la terapia de la sangre de Jesús, porque Dios quiere llevarte al siguiente nivel de tu destino. Si atraviesas duelo, la necesidad que sea, te puedo ayudar. Contáctame. Y si quieres mandar a celebrar misas gregorianas, también te puedo ayudar. Son 30 misas muy poderosas que celebramos con amigos sacerdotes de todo el mundo, y son milagrosas porque son 30 seguidas, muy seguidas, y oramos con mucha fe. Así que si quieres hacerlo, contáctanos, porque te podemos dar una mano para que tú seas libre, bendecido y bendecida en el nombre de Jesús. No tengas miedo, eres valioso, valiosa. Lo creo en fe, que Dios te quiere mandar al siguiente nivel. Te quiero muchísimo. Un abrazo de luz para ti. ¡Shalom! Recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardozo al email camilosacerdote@gmail.com. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio, para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, de ruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del padre Camilo es camilosacerdote@gmail.com. También puedes comprar libros del padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.